Las tropas insurgentes comandadas por Don Miguel Hidalgo y Costilla no tuvieron que disparar ni un solo tiro para entrar a la ciudad de Toluca. Provenientes de Ixtlahuaca entraron el 28 de octubre de 1810 a esta ciudad, donde con adornos en sus casas eran esperados por los pobladores. Hidalgo vestía su uniforme de generalísimo, al igual que su estado mayor formado por Allende, Valleza, Arias y Abasolo. Los líderes insurgentes eran seguidos por una banda de músicos, soldados del Regimiento de Infantería de la Reina y 100 soldados de caballería. Al final de la columna iban los soldados de menor rango y la gente del campo armada con piedras y palos. Las autoridades eclesiásticas de Toluca recibieron a Hidalgo e incluso le ofrecieron su casa en esa noche. Esta fue la última parada que hicieron los insurgentes antes de acudir a la exitosa batalla del Monte de las Cruces.